Hola, mucho gusto. Yo soy el doctor Oscar Mauricio Angulo Lara, anestesiólogo cardiovascular egresado del Instituto Nacional de Cardiología. Y el tema que vamos a ver hoy es el manejo anestésico de la tetralogía de Fallot. Agradezco a la Sociedad de Anestesiólogos Cardiotorácicos por la invitación en participar en esta cápsula para las perlas de la anestesia. Y declaro que no tengo ningún conflicto de interés para realizar esta plática. Nuestros objetivos van a ser conocer los componentes que conforman esta tetralogía de Fallot, entender la fisiopatología de manera rápida e identificar los puntos clave durante el manejo anestésico. Vamos a mencionar de manera rápida la embriología, de dónde proviene esta patología, y se debe principalmente a que hay una estructura llamada tronco conal que durante la sexta, séptima semana de gestación entra en un proceso de septación y de rotación. Esta rotación y esta septación normalmente dan origen a la arteria pulmonar y a la aorta, ¿correcto? Sin embargo, en esta patología, pues esta septación y esta rotación se da de manera incompleta o defectuosa, por así decirlo, y ocasionando que tengamos dos vasos de diferente calibre, ¿no? Una arteria pulmonar pequeña, estrecha, y una aorta grande y cabalgada. Aquí podemos observar un esquema simplificado del corazón que nos va a ayudar a determinar las diferentes alteraciones anatómicas dentro de la tetralogía de Fallot. Vamos a ver primero cuál es el retorno o la circulación normal de la sangre a través del corazón. Como comentábamos, el retorno sistémico venoso llega a través de la vena cava superior y vena cava inferior hacia la aurícula derecha. Pasa a través de la válvula tricúspide hacia el ventrículo derecho, el cual expulsa la sangre a través del tracto de salida del ventrículo derecho hacia la arteria pulmonar. Rama derecha de la arteria pulmonar y rama izquierda de la arteria pulmonar. La sangre, una vez que retorna de los pulmones, pues llega oxigenada hacia la aurícula izquierda a través de las venas pulmonares. Esta sangre pasa a través de la válvula mitral hacia el ventrículo izquierdo, el cual expulsa la sangre a través del tracto de salida del ventrículo izquierdo hacia la aorta y a la circulación sistémica. Y ahora sí, rápidamente vamos a mencionar cuáles son los cuatro componentes básicos dentro de la tetralogía de Fallot. Y vamos a empezar por la obstrucción al tracto de salida del ventrículo derecho, ¿no? Entonces, esta obstrucción, como podemos observar, se puede dar a nivel de la válvula pulmonar, supravalvular o infravalvular por hipertrofia infundibular. Después de esto tenemos una CIV que está aquí, que esta CIV se va a comportar con un cortocircuito de manera bidireccional, ¿okay? Después sigue el cabalgamiento aórtico, que únicamente lo que hace es referencia a la relación entre la posición de la aorta con el septum interventricular. Si aquí seguimos una línea recta, miramos que esta aorta tiene aproximadamente un 50% de cabalgamiento en relación con el septum interventricular. Y después de esto miramos la hipertrofia ventricular derecha, ¿no? Que es secundaria a la sobrecarga de volumen del cortocircuito que inicialmente fue de izquierda a derecha, ya que este ventrículo en etapas iniciales pues genera mucha más presión que el ventrículo derecho, ocasionando un cortocircuito de izquierda a derecha. Ese cortocircuito de izquierda a derecha generará una sobrecarga de volumen del ventrículo derecho que lo llevará a una hipertrofia ventricular derecha, ¿correcto? Y aquí tenemos ya los cuatro componentes. El cuadro clínico en estos pacientes va a depender del grado de obstrucción que tengan en el tracto de salida del ventrículo derecho, que quedamos que podría ser infravalvular o supravalvular. ¿Okay? Estos niños se van a presentar con cianosis e hipoxemia, saturando por debajo del 85%, van a tener intolerancia a la vía oral, disminución en la clase funcional y pudieran desarrollar algo llamado crisis de hipoxia y síncope. Lo que sucede con estos niños es que la sangre que retorna al corazón de nivel sistémico, con bajo contenido de oxígeno, llega hacia la aurícula derecha. Esta sangre con bajo contenido de oxígeno va a descender hacia el ventrículo derecho. Y del otro lado, la sangre que retorna de los pulmones con alto contenido de oxígeno va a llegar a la aurícula izquierda a través de las venas pulmonares. Esta sangre rica en oxígeno va a descender a través de la válvula mitral hacia el ventrículo izquierdo. Pero recordemos que a este nivel tenemos una comunicación interventricular de tipo no restrictivo, que va a permitir un cortocircuito bidireccional, ¿ok? ¿Qué va a suceder? Que la sangre no oxigenada se va a mezclar con la sangre oxigenada, provocando una mezcla de sangre que se va a expulsar posteriormente a través del tracto de salida del ventrículo izquierdo y el tracto de salida del ventrículo derecho a través de la circulación pulmonar. ¿Correcto?
Entonces mencionábamos hace un momento que nuestros pacientes pudieran llegar a desarrollar crisis de hipoxia. Y esta crisis de hipoxia se da por disminución aguda del flujo pulmonar. ¿Okay? Esto se da principalmente porque aumenta el cortocircuito de derecha a izquierda. Este cortocircuito de derecha a izquierda se puede ver propiciado por disminución de las resistencias vasculares sistémicas, un aumento de las resistencias vasculares pulmonares por vasoconstricción hipóxica pulmonar, por hipovolemia, por taquicardia, acidosis metabólica y espasmo infundibular. Todo esto puede ser condicionado por llanto, agitación, dolor, susto o cualquier cosa que incremente la actividad simpática del corazón. Si se dan cuenta que es muy importante porque cuando los pacientes llegan a quirófano, si no se premedican de manera correcta, son niños que tienen miedo, ansiedad, lloran por separación de los brazos de los padres, están pensando en que tal vez los van a puncionar. Entonces todo este estrés pudiera incrementar la actividad simpática miocárdica y llevarlos a presentar una crisis de hipoxia, inclusive antes de su inducción anestésica, ¿no? También sabemos que nuestra inducción anestésica puede llevar a la disminución de las resistencias vasculares sistémicas y propiciar una crisis de hipoxia, y de aquí la importancia de saber darle manejo a esta entidad. Nuestro manejo anestésico, sí, va a ir encaminado a mantener un flujo sistémico y un flujo pulmonar con una relación aproximada de 2 a 1. De manera indirecta, podemos saber esto a través de una pulsoximetría por arriba del 85%. Debemos de mantener siempre unas resistencias vasculares sistémicas elevadas, ¿ok? ¿Por qué? Porque al tener unas resistencias vasculares sistémicas elevadas, ayudamos a disminuir el cortocircuito de derecha a izquierda y propiciar el flujo de sangre a través de la circulación pulmonar, ¿ok? Porque esta sangre pues está encontrando compresión en contra de la salida del circuito sistémico por la aorta, ¿correcto? Otro de los puntos es asegurar una adecuada precarga. El administrarle volumen a estos pacientes ocasionará también pues que obviamente llegue un mayor volumen al ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo a través del SIV. Y digamos, tenemos aquí 10 mililitros, de los cuales se van 3 mililitros hacia la circulación pulmonar y 7 mililitros hacia la circulación sistémica. Al tener aquí 20 mililitros, después de asegurar una adecuada administración de volumen, en vez de 3 mililitros, tal vez irán 6 mililitros hacia la circulación sistémica y 14 mililitros hacia la circulación pulmonar. Hubo una mejoría de 3 mililitros, ¿no? Las resistencias vasculares pulmonares, pues las necesitamos que estén disminuidas, ¿no? Normales o bajas. ¿Por qué? Porque no queremos una presión en contra de la salida de este ventrículo derecho hacia la circulación pulmonar. De por sí la sangre no se está yendo hacia la circulación pulmonar porque hay una obstrucción a este nivel. Si nosotros aumentamos las resistencias a nivel pulmonar, pues vamos a condicionar que disminuya el flujo hacia la circulación pulmonar. ¿Okay? Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a administrar concentraciones de oxígeno al 100%. ¿Sí? Vamos a tratar de disminuir las concentraciones de CO2, y si esto no fuera necesario, podemos utilizar bicarbonato para llevar a nuestro paciente a una alcalosis metabólica y tratar de disminuir las resistencias vasculares pulmonares, ¿correcto? La frecuencia cardíaca. Estos pacientes llegan tomando usualmente propranolol, ¿sí? Porque es un beta bloqueador que nos ayuda con su efecto inotrópico negativo a evitar la contracción infundibular, ¿correcto? Pero también nos ayuda a mantener frecuencias cardíacas bajas, lo que aumenta el tiempo de llenado telediastólico y favorece que tengamos un mayor volumen al final de la diástole en nuestro ventrículo y que aumente la cantidad de sangre que se expulsa hacia el circuito pulmonar. Pero digamos que llevamos a cabo todas las recomendaciones y a pesar de esto nos presenta una crisis de hipoxia. ¿Qué debemos hacer? Bueno, punto número uno, incrementar la concentración inspirada de oxígeno FIO al 100%, lo acabamos de mencionar, ¿no? En este caso, podemos utilizar bolos de un vasopresor. Si tenemos fenilefrina a la mano, la indicación es darle de 5 a 10 microgramos por kilo e ir titulándola para mantener las resistencias vasculares sistémicas pues un poquito elevadas, ¿ok? La administración de líquidos por vía intravenosa, ahí son, hay que canalizarlos con un calibre grande para poder administrar volumen de manera rápida, y lo que decíamos ahorita, ¿no? Pues aumentar el volumen que expulsa ese ventrículo derecho al asegurar la precarga, ¿no? Además, podemos utilizar posición en tren de Lemburg, subirle las piernitas de niño, simular una posición en cuclillas para aumentar la compresión abdominal, lo que va a ocasionar que haya un aumento en la precarga, y podemos utilizar un beta bloqueador de manera intravenosa. En este caso, el esmolol de 50 a 200 microgramos
por kilo, ¿no? Y lo podemos continuar con una perfusión a 100 microgramos kilo minuto. ¿Ok? También podemos usar propanolol a 0.2 mg por kilo y debemos de incrementar la profundidad anestésica. En este caso no se recomienda el uso del isoflurane porque el isoflurane va a ocasionar que tenga el paciente taquicardia. La taquicardia lo va a llevar a disminución del volumen telediastólico del ventrículo derecho y va a disminuir la porción de sangre que se expulsa hacia la circulación sistémica y la circulación pulmonar. Y aquí no recomendamos tampoco el uso de morfina, porque la morfina en un paciente bajo anestesia general va a ocasionar mucha vasodilatación que tampoco nos conviene, ¿no? Para eso estamos administrándole un vasopresor y no queremos vasodilatación en ese tipo de pacientes. Si nada de esto funciona, sí, la indicación es compresión directa de la aorta por el cirujano, ¿no? ¿Qué va a hacer? Va a comprimir la aorta, lo que va a elevar muchísimo la poscarga a la salida del ventrículo izquierdo y la sangre hacia dónde se va a ir, pues no va a tener a ningún otro lado a dónde irse que hacia la circulación pulmonar, corrigiendo la crisis de hipoxia. Si a pesar de esto nuestro paciente está en malas condiciones generales, bueno, podemos hacer uso del soporte de una circulación extracorpórea o meterlo a ECMO, asistencia ventricular, ¿no? Obviamente aquí estamos hablando en un escenario de una cirugía cardíaca, ¿no? Cuando estos pacientes pasan a corrección, pero eso también aplica para un paciente con tetralogía de Fallot que se va a someter a otro tipo de procedimientos, ¿no? No está exento el niño de tetralogía de Fallot de que le dé apendicitis, de tener otro procedimiento quirúrgico previo a su corrección quirúrgica cardíaca. En resumen, nuestro manejo anestésico, recuerden, va a ir encaminado a disminuir ese cortocircuito de derecha a izquierda y favorecer el flujo hacia la circulación pulmonar. ¿Cómo lo vamos a lograr? Manteniendo unas resistencias vasculares sistémicas elevadas con el uso de algún vasopresor, norepinefrina o fenilefrina. En caso de pacientes graves, conviene tener preparada nuestra perfusión previo a la inducción anestésica. Nuestras resistencias vasculares pulmonares queremos tenerlas bajas. ¿Cómo vamos a lograr esto? Con concentraciones de oxígeno al 100%, concentraciones bajas de CO2 y podemos llevar a nuestro paciente hasta una alcalosis metabólica para tratar de que nuestras resistencias bajen lo mayor posible. La administración de volumen en esos casos es muy importante, ya que aseguramos un adecuado volumen que se esté expulsando a través de la circulación pulmonar y tener una frecuencia cardíaca baja. Recordemos que estos pacientes mencionábamos que vienen tomando algún tipo de beta bloqueador que nos ayuda a mantener frecuencias cardíacas bajas, aumentar el tiempo de llenado telediastólico del ventrículo derecho y aumentar el flujo que se expulsa a la circulación pulmonar. Hasta aquí vamos a dejar el tema acerca de la tetralogía de Fallot. Es un tema amplio que abarcamos en un periodo muy corto de tiempo y nos vemos en las siguientes perlas de la anestesia.